Este día, 13 de junio, recordamos el nacimiento y vida de Mary Wickes. Nació el 13 de junio de 1910. Falleció el 22 de octubre de 1995. Mary Wickes fue una actriz cinematográfica y televisiva estadounidense. Su verdadero nombre era Mary Elizabeth Wickenhauser y nació en San Luis, Missouri, en el seno de una familia de orígenes alemanes y protestantes irlandeses. A los 18 años de edad se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad Washington en San Luis, en la cual formaba parte de la fraternidad Pi Mu. La primera interpretación de Wickes como actriz teatral en el circuito de Broadway tuvo lugar en 1934 en la obra de Mark Connelly, The Farmer Takes a Wife, en la cual participaba Henry Fonda. En el cine empezó a actuar a finales de la década de 1930, siendo además miembro de la compañía teatral de Orson Welles, Mercury Theatre. Una de sus primeras actuaciones cinematográficas destacadas tuvo lugar en The Men Who Came to Dinner de 1942, cinta en la que repetía su papel teatral de Miss Spring. Alta, desgarbada y con una voz muy personal, Wickes finalmente demostraría sus aptitudes para la comedia, aunque atrajo la atención por primera vez gracias al film Noun Voyager de 1942, en el cual trabajaba junto a Bette Davis, actriz con la que ese año ya había coincidido en The Men Who Come to Dinner y con la que volvería a trabajar en June Bride. También en 1942 tuvo un importante papel en la cinta de Bud About y Lou Costello. También fue Emma, el ama de llaves, en el clásico navideño White Christmas de 1954 con Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney y Vera Ellen. Wickes fue modelo para el personaje de Cruella de Vil en el film de Disney de 101 Dálmatas de 1961. Interpretó a Mrs. Squires en adaptación del cine a la obra de Meredith Wilson, The Music Man, de 1962. Además, Wickes fue una actriz teatral, trabajando en diferentes shows del circuito de Broadway, entre ellos una versión estrenada en 1979 de la obra Oklahoma, en el cual encarnaba a la tía Eller. Esto fue parte de la vida e historia de Mary Wickes en el aniversario de su nacimiento este día 13 de junio.